Francisco Acuña de Figueroa tiene una participación muy importante en la historia literaria del Uruguay. Es considerado el primer poeta nacional. Además, tiene una importancia particular para la Biblioteca Nacional porque fue director cuando Montevideo estaba sitiada. Fue un poeta muy ecléctico porque escribió poesía en latín, poesía sacra, religiosa, luego escribió poesía costumbrista, escribió poemas románticos, escribió lo que él llamaba los jocos serios, escribió la letra del himno nacional del Uruguay y también la del himno de Paraguay, escribió poemas con el habla de la población negra y de los esclavos libertos, escribió en honor al presidente, escribió un montón de epígrafes, anagramas, puso como que la piedra fundamental en la literatura uruguaya. El proyecto este surge del cotejo entre las supuestas obras completas de Acuña y de Figueroa, publicadas en 1891 para el centenario, y nosotros creíamos que no estaban todos los poemas. Lo que hicimos fue, en principio, hacer algo que no teníamos hasta ahora, que eran índices digitalizados de los manuscritos y también un índice digitalizado de las obras completas, en planillas Excel muy largas. Lo que hicimos fue cruzar los datos, ¿no? Por orden alfabético, obviamente, hacemos un ordenamiento y te va dando coincidencia, ¿no? Composiciones que evidentemente están editas, o sea, que están publicadas en las obras completas. Pero también surge una gran cantidad de composiciones que no se encuentran coincidencia. Y no en todos los casos, que no haya coincidencia significa que sean inéditos, porque poemas publicados en las obras completas fueron alterados, se les alteraron los nombres, allí generaba un gran problema, porque había que buscar el manuscrito, leer el manuscrito y luego buscarla en donde podría llegar a estar. Entonces buscabas por palabras claves o por el contenido y bueno, y de allí se va encontrando. Y algunas no. Entonces, bueno, esos son los que nosotros declaramos provisoriamente inéditos. Aprovechando este 3 de septiembre con la excusa de los 230 años del aniversario del nacimiento de Acuña de Figueroa, es que estamos presentando este avance de un proyecto que es bastante mayor y que culminará el año que viene con la edición de un libro digital y en versión papel con los inéditos y con un prólogo previo que va a contar de en qué consistió la investigación.